la cantidad que obtenemos de hierro depende de nuestra dieta, es decir, de lo que consumimos con los alimentos. Cuando hay un déficit de hierro puede ser por varias razones, o porque en nuestra alimentación la cantidad de hierro es insuficiente o no llega a los valores mínimos, o por pérdidas de sangre, como por ejemplo menstruaciones muy intensas o pequeñas pérdidas de sangre continuada que no detectamos, como por ejemplo en el tubo digestivo. Un déficit de hierro mantenido en el tiempo puede llegar a dar una anemia ferropénica, y los síntomas que suelen aparecer son debilidad muscular, uñas quebradizas, incluso irritabilidad o pérdida de la concentración. Es importante tomar atención a la dieta y a los hábitos alimentarios, pues una mala práctica puede influir en que el hierro se absorba mejor o peor. También deberemos evitar los productos ricos en fibra, no combinarlos con los alimentos que contienen hierro. Evitar también tomar antiácidos que pueden interferir en la absorción. Para favorecer una buena absorción y asimilación del hierro, deberemos incluir carne o pescado tanto en la comida como en la cena. Algunos mariscos, como las almejas o los mejillones, son ricos en hierro. También incluiremos en las comidas vegetales de hoja verde oscura, ya que favorecen esta absorción. La vitamina C facilita la absorción del hierro, por lo tanto, una buena costumbre es añadir frutas cítricas en nuestros postres, por ejemplo, naranjas, kiwi o fresones. También podemos acompañar las comidas con tomate, que también es rico en vitamina C, o condimentar las ensaladas añadiendo un chorrito de limón. Otra fuente importante de hierro son las legumbres. Podemos añadirles vinagre para favorecer esta absorción del hierro. Espero que os hayan ayudado nuestros consejos y nos vemos en el siguiente vídeo.